Pam, 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 pam. Hola, ¿qué tal? Hola de nuevo. 23 de diciembre del 2021. Soy CryptoReoMD y un gusto estar con ustedes otra vez. Me ausenté un poquito porque andaba de parranda. Dice, no se murió, andaba de fiesta. Entonces, actualmente ya nuevamente con las transmisiones por lo menos una vez a la semana, aunque seguramente mañana también me vean por acá para hacer algunos recaps. Y vamos a tener una entrevista con Nico para platicar acerca de la visión del futuro del canal y de lo que vamos a hacer el año que entra. Y seguramente vamos a regalar algo en el siguiente video. No les voy a decir qué, porque va a ser sorpresa. Muy probablemente el domingo estemos platicando acerca de esto o durante la siguiente semana, pero prácticamente será antes de Año Nuevo. Hoy les traigo varias cosas, particularmente cosas que me tienen muy contento acerca de Matic. Además de cómo crear una DAO, hoy les voy a enseñar a crear una DAO en español, sencillo y facilito, y los motivos por los cuales se me ocurrió hacer una DAO. Además de esto, les voy a contar un poquito lo que es mi estrategia de por qué estoy haciendo cambios en mi portafolio y por qué estoy haciendo algunas diferencias y algunos pues modificaciones, aunque sean pequeñitas, en el portafolio para protegerme pues prácticamente de la inflación y protegerme de todo lo que esté pasando en el futuro próximo. Muy bien, actualmente tenemos que el mercado pues se encuentra en rojo. A mi percepción y como yo he hecho mis análisis, estamos actualmente en un mercado con tendencia a la baja, un mercado bajista, y esto lo que me hace pensar es que ha sido impactado por todas las noticias que nos ha hecho pues la economía mundial, prácticamente las decisiones que ha tomado Estados Unidos, todo lo que pasó con Evergrande, los cambios en China, y pues todo esto va causando que además el impulso y las ganas y la euforia de entrar también a un lugar con muy alta volatilidad, pues definitivamente nos van a pegar. Entonces la dominancia de Bitcoin ha bajado hasta el 40%, es muchísimo, un 4% prácticamente en mes y medio, y es muy importante que tengamos eso en cuenta, porque mientras la dominancia de Bitcoin siga alta, pero digamos el porcentaje sea alto, pero esté a la baja, eso permite que el resto de las altcoins también vayan a tener también una disminución importante. Entonces, hay poco interés, hay poco volumen, así que no tomen decisiones precipitadas. Recuerden que en todos los diciembres ha habido problemas en cuanto a los mercados. No importa si es cripto, no importa si es mercado tradicional. Todo el mundo está de vacaciones y lo que menos quiere es operar, ¿vale? Muy bien. Actualmente el precio de Bitcoin está en 1 millón de pesos, Ethereum en 81 mil y la dominancia, como les decía, 40.35. Luna ha tenido una fantástica semana, es de los pocos que está todavía aguantando y esto pues de cierta manera sí es un precio artificial. ¿Por qué? Porque cada vez que el precio de Luna tiende a bajar o hay como que este peligro de liquidación, el mismo algoritmo, el bot que tienen, destruye más lunas. Entonces se están quemando muchísimas lunas y por eso el precio de la misma sigue subiendo. Así que es un precio bastante estable y por eso está clasificada como una reserva de valor. Y entre más lunas haya, perdón, mientras USD de Terra haya, eso va a permitir que, ay Dios mío, no sé por qué tengo tan seca la garganta, eso va a permitir que tengamos un poquito más de precio bueno en Luna. Entonces, esto es buenísimo, pues esto de los memes sigue subiendo por esos tweets ahí interesantes que hemos tenido. Y en cuanto a los mercados centralizados, sigue por acá SRO bastante bastante fuerte, fuertecito, y pues en smart contracts viene BNB, pero recuerden que BNB pues tiene su propio exchange, entonces luego está medio maquillado ya. Entonces, en mi estrategia de inversión aún tenemos una muy alta ganancia, estamos por ahí del 350%, un por 3.5. Pero eso me permite a mí no bajar hasta por acá. Es decir, que si el mercado llegara a corregir un poco más, a mí no me va a pegar tanto porque estoy mucho menos expuesto. Particularmente en mi portafolio, me he hecho la idea de comprar mucho más barato más adelante. Y esa es mi estrategia. Lo que a mí me sirve, lo que a CryptoReo a mí me sirve, a lo que yo no vengo acá a enseñarles a hacer sus propias, a enseñarles mi. Un curso o algo así, sino estoy aquí para enseñarles lo que a mí me sirve y enseñarles los proyectos que a mí me interesan para que tengan también esa oportunidad de poder entrar temprano y entrar rápido a los proyectos más relevantes de cripto.
Hoy tengo un pequeño acompañante aquí conmigo, así que si de repente me pregunta algo, pues no se estresen, está aquí acompañándome. Entonces, pues hice varios cambios en el portafolio. Actualmente tengo la intención de recomprar varios assets un poco más abajo y pues muchos, los otros están pues guardados en sus respectivos lugares, haciendo staking, haciendo crowd loans, haciendo de todo prácticamente. Entonces esos no los puedo mover, van a quedar bloqueados. Pero confío en esos proyectos, así que prácticamente no haré ningún movimiento. Y se darán cuenta que pues ha cambiado también el portafolio. Le he tenido mucho mayor amor a Matic en los últimos meses. Y pues prácticamente, como les he dicho muchas veces, en Matic me han robado, en Matic he perdido, en Matic empecé a hacer mis primeros smart contracts, en Matic he hecho todo. Entonces realmente me hace muy feliz ver que el proyecto está subiendo. Me hubiera encantado comprarlo hace 3 años, pero pues como dice por ahí Daniel, ¿no? Si mi abuela tuviera ruedas sería bicicleta, así que pues no. No es el caso, ¿no? Entonces, también les recomiendo, si pueden seguirme en Twitter. ¿Por qué en Twitter? Porque ahí, pues, prácticamente les estoy compartiendo toda la información relevante que a mí me parece, ¿sale? Para poderla ir evaluando. Entonces, aquí ustedes van a encontrar mucho de lo que estoy publicando, de lo que estoy encontrando y además de lo que a mí me interesa, ¿sale? Que sepan. Entonces, esta información es digerida. Recuerden que yo soy reumatólogo, yo me dedico a mi trabajo, me dedico a mis cosas, pero me gusta estar leyendo de la tecnología y me encanta haber encontrado la manera de unir la medicina con esto. Recuerden, ¿sale? Para mí, el exchange mexicano, el unicornio que más me ha ayudado para entrar en esto, mover mi dinero y todo eso, ha sido Bitso. Bitso, de hecho, acaba de agregar muchas nuevas tokens. Ya tienen Aave, Axie Infinity, Compound, agregaron Chiliz, DYDX, Chainlink, ¿sale? Uniswap y apenas ayer agregaron también The Sandbox. Entonces, es un proyecto que está muy, pero muy encaminado a seguir creciendo. Agregaron también ya todo lo que son los nuevos productos que se llaman Bitso Shift para hacer como que este intercambio rápido, ¿sale? Para poder ustedes hacer como que estos revenues en Estados Unidos, es decir, mover el dinero sin ningún problema. Sí está cobrando comisiones, pues prácticamente $12 por el envío, pero a diferencia de Wise, Pioneer y PayPal, pues es mucho menos, ¿no? Entonces creo que es más fácil hacerlo todo desde Bitso Transfer, pero pues prácticamente ustedes podrían hacer este intercambio de dinero sin ningún problema, ¿no? Entonces, este es uno de los proyectos que actualmente ya tiene Bitso en línea. Pero hay otro más que me encanta, me fascina. Actualmente les estoy dejando en la descripción tanto un enlace para que crean su cuenta en Bitso como para entrar también a Bitso Plus. ¿Y por qué nos interesa entrar a Bitso Plus? Porque si ustedes logran encontrar esto, esta es la plataforma que se ha visto en muchos lugares, que es prácticamente algo como que se llama staking, ¿no? Entonces ustedes acumulan sus moneditas, como los estos PES. ¿Sale? Las depositan y estas van a generar nuevas monedas, ¿no? Entonces, prácticamente no solo vamos a tener staking, sino también vamos a tener préstamos basados en este mismo staking y cómo vamos a obtener recompensas, pues ya sea por el mismo lending de nuestro dinero, es decir, nosotros le prestamos el dinero a alguien más o también por la plataforma de staking. Entonces, está fantástico. Thumbs up para las personas de Bitso que también no se olviden, sigan a Espacio Cripto y si pueden ahí, pues estamos platicando recientemente e intento ayudarles a la comunidad junto con otras personas muy importantes del ecosistema en México de Bitso. Entonces, interesante, interesante. La primera noticia que tenemos que tener en cuenta es adopción. Antes de que ustedes puedan tener una decisión grande, fuerte, sobre dónde meter su dinero, tienen que ver los análisis más relevantes de lo que está pasando en el mundo. Entonces, Crypto.com y FTX, actualmente que son dos exchanges centralizados, están comprando anuncios para el Super Bowl de 2022. Es decir, ya tenemos el Staples Center con el nombre gigante. Bueno, vamos a tener el Staples Center con el nombre gigante de Crypto.com, lo cual probablemente le empuje mucho el precio, ¿sale? Pero la intención de Crypto.com, ¿sale? Es, además de haber comprado 30 segundos por 6.5 millones de dólares, tienen la intención de ser y estar como la plataforma más relevante de cripto vendiendo cripto.
¿Sale? Entonces es muy, muy interesante porque ellos quieren en los próximos 5 años ser la plataforma de intercambio que se convierta en una de las marcas más consumidas, por lo menos dentro de las marcas más consumidas en Estados Unidos. Además de esto, están haciendo un impulso deportivo, como ya lo vimos en el Staples Center, pero además están haciendo alianzas. En este caso, por ejemplo, FTX, que ya está aliado con la NBA, y el estadio de los Miami Heat de NBA, en lugar de que sea de American Airlines, se convertirá en la FTX Arena. Esto lo hicieron primero que los chavos de Crypto.com, pero bueno, pues es más o menos la misma intención. Y además de esto, la intención que ellos tienen es ahora que Coinbase, ¿sale?, también ya está patrocinando a la NBA y a la Women NBA. Entonces, esto es muy importante, es muy relevante. Por favor, no lo pierdan de vista. FTX, Crypto.com, parece que van a ser muy buenas. Recuerden que Crypto.com ya tiene su propia blockchain, que es CRO, Kronos. Y FTX, pues bueno, también tiene su propia blockchain, que es FTX. Entonces, no lo pierdan de vista. Entonces, esto es importantísimo. Esto es de hoy, es de hace una hora y dice lo siguiente: el precio de Bitcoin se desploma mientras el Ripple, el XRP, el precio Ripple, llega a $1 con un movimiento masivo de altcoin fijado para 2022. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque hay muchas personitas, y particularmente un amigo de hace muchos años, que me decía que por qué mis movimientos son contrarios a lo que está pasando. Entonces, recuerden que nosotros vendemos la noticia y compramos el rumor. Entonces, en este momento estamos vendiendo noticias, estamos vendiendo todo lo que pues pudiera pasar a largo plazo. Hay muchos que no logramos vender en all-time highs, pero estamos vendiendo pues en los precios de recuperación para poder promediar mucho más abajo. Yo tenía un promedio de precio por ahí de los 47, 48 mil dólares, que estoy prácticamente ahí, empezaría a tener pues algo de pérdida. Pero pues mi siguiente punto de compra va a ser como el anterior, por ahí de los 42 a 48 mil dólares. Y aquí nos dice que los hodlers están ocupados acumulando. Es decir, los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron que el par Bitcoin-USD no pudo mantener los 49 mil dólares después de haber alcanzado máximo de 10 días. El par permaneció atascado en una zona de negociación de solo unos 4 mil dólares, un factor clave que alimentó las apuestas de que un short squeeze llegaría durante el periodo de vacaciones. Esto es importantísimo porque si nos hacen un short squeeze, seguramente nos vamos a caer entre los 42 y los 38 mil. Recuerden que esto es manipulación del mercado, no son decisiones que nosotros estamos tomando en cuenta. Yo no sé si Bitcoin va a subir, si Bitcoin va a bajar, pero lo que estoy haciendo es analizando las probabilidades de que esto pase. Y particularmente no tengo una sola noticia que me haga pensar que el precio de Bitcoin está por subir. Evidentemente, si hay algún youtuber o cryptuber que les dice: oye, Bitcoin se va a 100 mil, porque mañana digo yo, pues oigan, regularmente eso es una estafa. Recuerden que eso no se puede hacer. Y si escuchan el podcast de Espacio Cripto de ayer, si alguien les asegura ganancias o retornos, está prohibido en México. Entonces tengan mucho cuidado con eso, protéjanse, tomen sus mejores decisiones. Si quieren vender todo y recomprar adelante, si quieren no vender nada y holdear toda la vida, pues es su decisión realmente. Ustedes hagan su propia investigación, pero este es como yo tomo mis decisiones. Y nos dicen acá: los hodlers fuertemente entregados están absorbiendo la oferta a más del triple de la tasa de nuevas monedas que se minan cada día. Es decir, cada token está caro. Estamos comprando Bitcoin caro. Entonces tengan eso en cuenta cuando tengan ustedes las ganas de comprar. Entonces, pues prácticamente nos estaban diciendo la última semana que pues estaban en esta tendencia de llegar a entre los 52 y los 50 mil, pero se perdió. Aquí dicen: actualización de Bitcoin. Bitcoin rebotó un 8%, reingreso al nivel de los 46 mil dólares después de vender a 52 mil y volver a llegar a 50. Probable retroceso y repunte del SIR desde aquí. Solo una ruptura por encima de los 50 mil sería la ruptura significativa y la entrada a plazo largo, es decir, longs o medio en caso de que se pierda este rebote, ruptura, tendencia a la baja. Entonces tengan esto en cuenta, sale, sigan por ahí a esta personita. Y el rally de Santa Claus hasta ahorita solamente ha llegado para Luna y para XRP. Entonces tengan esto en cuenta, no hay ningún motivo actual para que el precio de Bitcoin suba, pero pues bueno, esperaremos que esto cambie, ¿vale? Y estas son las que realmente hicieron que el precio de Bitcoin subiera a lo largo del año. El top 5 de historias alcistas de Bitcoin desde el 2021.
Particularmente, estos son los mínimos que hemos encontrado. El mínimo del 2021 fue de 27 mil dólares. Y estas fueron las noticias que lo levantaron. Tesla añade Bitcoin en su balance, teniendo un empuje del 7.7%. El Salvador declara Bitcoin como moneda de curso legal. Las criptomonedas se convierten en una clase de activos multimillonarios. Ustedes pueden comprar lo que quieran, pueden comprarse una casa y tener rendimientos altísimos con las rentas y con el revenue de un 16-18%. Igual dijeron en el espacio cripto, pero no van a tener el asset de mucho mayor valor, por lo menos en los últimos 13 años. Bitcoin es el asset más ganancias en todo el mundo. Entonces, y pues, si ustedes comparan el mercado prácticamente de un millón de millones que tenía en 2018, un billón, actualmente alcanzó prácticamente los 3 billones de dólares, ¿sale? Particularmente para 2021. Actualmente estamos bajitos, estamos por alcanzar prácticamente los mismos precios por ahí del 2020, pero recuerden que esto muy probablemente va para subir. Se aprueban los ETFs de Bitcoin, esa fue una de las grandes, y también, que para mí es la más relevante, que llega el capital de riesgo. Es decir, que hay decenas de criptounicornios fueron coronados este año. Es decir, las startups que actualmente ya cuestan más de 1,000 millones. Como Amber Group, Bitso, Blockchain.com, Blockstream, BlockFi, CoinList, CoinSwitch, Quover, Consensys, Figure Technologies, Fireblocks, OpenSea, 2TM. Y muchas otras, ¿no? Entonces, esto es importantísimo porque quiere decir que ya no solamente cripto está creciendo, sino las empresas basadas en cripto. Entonces, eso está muy bueno. Y ahorita pues, que se ha puesto algo de Jack Dorsey en contra del Web3, no estoy tan de acuerdo, pero pues bueno, luego estas personas son insiders, así que pues hay que irlo revisando. Entonces, estas hasta ahorita pues son noticias que tenemos que tener en cuenta. Esta se me coló. Aquí viene otra que también es muy relevante porque me da cierto temor en cuanto a los NFTs. Yo tengo algunos NFTs, de hecho mi monito, el Cryptar, es un NFT. Les invito, si tienen oportunidad de hacer hagan su propia investigación, pero hagan un minting de esto, es interesante. Pero me da algo de desconfianza porque entendía el concepto de por qué un CryptoPunk era caro. Y entendía el concepto porque el CryptoPunk prácticamente fue de los primeros NFTs que existían y aquellos que se fueron encareciendo. Entonces, Bored Ape Yacht Club, bueno, pues esto seguramente será posiblemente una sociedad, algo así como Shield o como algo mucho más relevante en algunos años. Pero hay que tener en cuenta que pues no todos vamos a tener esa oportunidad de comprar un Bored Ape, ¿no? Y el círculo que se está moviendo en eso, pues también seguramente va a ser algo exclusivo. Entonces, pues si ustedes tienen 50 Ethers, 60 Ethers para comprar uno de esos, pues adelante, ¿no? Pero tal vez para un retail como yo o para otras personitas no sea lo mejor en este momento. Pero, ¿y por qué me surgió la duda, la pregunta? Bueno, si yo de por sí estaba así como medio bearish con estas cosas y medio temeroso, me dio mucha curiosidad el hecho de que haya pasado The Bored Ape Yacht Club a los CryptoPunks. Entonces, ¿por qué? Porque no entiendo el rational de que por qué están subiendo tanto, por qué. Pues supongo que por la membresía y por todo eso, pero teóricamente el CryptoPunk era caro porque era viejo y porque era lo OG, pero ahora esto prácticamente de 2017 que salieron los CryptoPunks, ahora de los Hatch Club salieron prácticamente este año, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me genera un poquito de curiosidad, de relevancia, es decir, ¿por qué está valiendo algo que fue recientemente creado sobre lo que para nosotros los OGs diríamos, bueno, yo no soy un OG, pero para los OGs, que es más relevante tener uno más viejo, ¿no? Entonces, es curioso por qué, o sea, como las rocas de Ethereum o ese tipo de cosas que son súper viejos, que yo creo que pudieran tener un mucho mayor valor, un JPG de una roca, ¿y por qué? Porque pues fueron los primeros. Estos prácticamente se subieron al tren y han movido mucho OpenSea, pero pues ya saben que hay ciertos detalles por allá con OpenSea, pero pues está importante. Entonces, hoy empezamos con esto. Es importante porque particularmente si ustedes bien saben que el mercado de Estados Unidos va a estar de vacaciones unos días. Entonces, habíamos tenido algunos días en verde en el mercado oriental, el mercado chino, pero otra vez están abajo. Alibaba menos 4%, PTR menos 0.86%, Sony ganando un poquito, pero tengan esto en cuenta, han bajado casi todas las acciones.
del mercado chino. Y seguramente ahorita deben estar abriendo el mercado en Estados Unidos, ¿sale? Para ver lo que va a pasar en estos momentos. Entonces, y pues no me equivoco, al parecer el mercado con miedo, sin volumen, con temor. Microsoft apenas subiendo un 0.22% y Apple un 0.03%. Tengan esto, por favor, siempre en cuenta, porque uno puede ver y decir, ay, hoy sí subió la bolsa, todo está perfecto, pero nos vamos al mes y seguimos todavía en rojo, ¿sale? Estamos pintados, hay mucha pincelada de rojo, y particularmente en México, América Móvil, ¿sale? Ganando hoy 20 puntos, un 1%, ¿sale? Entonces tengan mucho cuidado. Yo invito a la cautela, estudien, apliquen sus conocimientos, no se dejen llevar por alguien más ni por lo que les digan, pero pues bueno, siempre analicen todo. Yo antes de hablar de cripto y de conocer de cripto, realmente no sabía nada de lo que está pasando, ¿no? Pero pues actualmente ya me es mucho más fácil entender economía, entender todo esto y pues irme motivando a seguir leyendo y aprendiendo de todo esto. Y esto es importante porque es una noticia del lunes que sigue siendo válida hoy. Las acciones se desploman y continúan la venta masiva de los inversores. Los inversores también siguieron de cerca la actualización de Goldman Sachs, que redujo su estimación de crecimiento económico en Estados Unidos luego de que el senador Joe Manchin rechazara el paquete de impuestos y gastos de aproximadamente 2 billones de dólares de Biden, dejando a los demócratas con pocas opciones para aprobarlo. Esto es de lunes, en donde pues se tuvo una pequeña recuperación de la bolsa, pero tengan esto en cuenta. Porque pues esto justo fue lo que pasó. Aquí en Bitfinancias nos decían que seguramente lo único que iba a decir Biden era que todo el mundo se vacunara y eso fue exactamente lo que pasó. Pero en esta época navideña el volumen va a bajar y no queremos un 2017, no queremos un 2016 cuando el mercado se fue para abajo, se desplomó. ¿Y qué es lo que está pasando hoy con Bitcoin? Particularmente el volumen sigue a la baja, sigue bajando el volumen, no hay interés, nadie quiere comprar en este momento, ¿sale? Sí tenemos todavía el MACD, seguimos en bullish, ¿sale? Pero pues el volumen, como ustedes lo van viendo, va para abajo, así que seguramente está anticipando la bajada a estas velas mensuales. Si lo vemos en semanas, es este canal que ya les había dibujado, seguimos dentro del canal de semanas, pero pues todavía como se ve claramente, muy claro que estamos en un mercado bajista, ¿sale? Es decir, seguimos en el bull run, pero estamos a la baja en este momento, en este ciclo de mercado. Entonces, insisto, tengan cuidado, no hay volumen, ¿vale? No hay volumen. En días, ¿vale? Esto yo se los había dibujado en la semana, pues, que es parece ser el comportamiento que tendremos, ¿sale? No voy tan mal, ¿sale? Así que probablemente esto va con tendencia a la baja y estos vacíos de liquidez que tenemos acá, que fueron dibujados en 4 horas, ¿sale? Pues me parece que van a seguir siendo relevantes para estos días. Mientras Bitcoin, a mi consideración, no rompa este vacío de 52 mil y no rompa este de 45 mil, esto es prácticamente ruido, es nada de volatilidad, parece algo bastante estable, digo, son 8 mil dólares de diferencia, pero está bastante estable y se seguirá moviendo dentro de este rango. Vamos a ver cómo amaneció el mercado. Prácticamente ayer cerramos en rojo y pues todavía indecisión, ¿no? Prácticamente no hay nada que nos esté diciendo que esto va bien, que esto va mal. Así que pues no se confíen, no se confíen. Primeras tres barras aquí del MACD que comienzan con algo de incremento de volumen, pero pues nada, o sea, el interés es muy pobre. Y siempre vean eso, independientemente de que haya o no haya noticias, si no hay volumen, si no hay dinero, no, el activo no va a cambiar, ¿sale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no es prácticamente el mercado oriental, que dice aquí que medio cerró en los índices grandes, el CSI de China y el Nikkei de Japón, pues tuvieron una ligera ganancia, pero nada, nada, nada para comentarlo, ¿sale? Entonces, pues todas las demás criptos están en rojito todavía, algunas medio pintándose en verde, pero pues tengan cuidado, tengan alguna consideración. Entonces, les dejo aquí el blog de Polygon para que ustedes vayan viendo qué es toda la información relevante que se ha estado compartiendo en el blog de Polygon para que no se queden atrás en cuanto a la información. Y
Vamos a empezar muy rápido, pero me encanta. Ya les había hablado de Abracadabra Money, y de hecho por ahí tuvimos una plática con los chavos de Espacio Cripto. Sale en donde me parece que va a ser algo muy interesante porque es lo que pudiera ser el Web 3.0 o las stablecoins 3.0, ¿no? Teniendo en cuenta que Tether y Circle son un 1.0 y de ahí DAI y todas las demás son un 2.0, pero estas que están combinadas y que tienen respaldo de otras tokens, pues pudieran ser este 3.0. Entonces, Abracadabra Money parece que ya está también viniendo a Polygon. Y actualmente en el mercado, en Dapp Radar, tenemos que en los últimos 30 días, PancakeSwap sigue siendo el mercado con mucho más movimiento de usuarios, 4.2 millones, siguiendo de Alien Worlds, que es un juego que también ya les compartí, Axie Infinity, que ha perdido muchos usuarios por desafortunadamente el golpe que tiene, ha perdido el hype. Splinterlands, que también ha perdido muchos usuarios por el precio de su moneda. Bomb Crypto, que viene subiendo. Katana, que al parecer el DeFi de Axie Infinity es el que está mejorando, pero no tanto la estrategia de juego. Raidium, que se está colando en los primeros 10. Uniswap, Trader Joe, etc. Entonces también viene por acá CryptoMines, que también estuvo muy lastimado. Tengan cuidado donde meten su dinero. Seguido de QuickSwap y OpenSea. Entonces, hoy vamos a revisar a PopSicle Finance. PopSicle Finance actualmente es una página muy, pero muy interesante a mi consideración. ¿Por qué? Porque PopSicle Finance se está integrando al ecosistema de cripto, pero en la blockchain de Matic. Y prácticamente, ¿qué es lo que está haciendo PopSicle Finance? ¿Sale? Ustedes pueden entrar aquí al foro de discusión de PopSicle, pero la misión de PopSicle es manejar la liquidez a lo largo de múltiples cadenas para incrementar la eficiencia de capital y la acumulación y automáticamente proveer a los usuarios con el rendimiento más alto posible, el cultivo más alto posible sobre los activos que ellos deciden descargar o depositar en los pools de liquidez. Es decir, es algo muy parecido a lo que les había dicho que era Composable, lo que fue, que era Picasso, pero se está viniendo a Matic, ya estaba activo en Phantom y en Uniswap. Entonces tengan eso en cuenta. La visión, particularmente, es PopSicle Finance cree que el espacio de cripto, debería de ser construido a través de la individualidad de las diferentes cadenas, pero ser integrado. La contribución que ellos quieren es ahora entregar los DeFis, ¿sale? Para en cualquier lugar y para todas las personas. Los valores es democracia, transparencia y entregar a la comunidad lo que ellos quieran con base en sus deseos. Déjenme ver si hay algún comentario. ¿Qué tal, Lemus? ¿Cómo estás? Gracias, viejo. Qué milagro que me veas hasta ahora. Hola, Lemus. Entonces, es lo interesante. Y de ahí, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Pues tienen dos estrategias. Tienen Sorbeto y Freight.io. Sorbeto prácticamente lo que va a hacer es un mercado de liquidez a lo largo de diferentes blockchains, entregando Automated Market Makers, que es el Sorbeto Fragola para Uniswap en su versión 3 y Sorbeto Limón, que va a ser para Binance Smart Chain y actualmente para Phantom. Y Freight.io se va a encargar de integrar un Wrapped No Custodio de Tether multicadena. Esta es la plataforma de Frappet, en donde ustedes pueden ver el contrato y cómo hacer esto del Wrapped de sus Ethers para poder moverlos por todos lados sin necesidad de tener algún problema. Actualmente este es el equipo, les agrego los twitters de todos ellos, ¿sale? Y si ustedes se dan cuenta, estas personas de PopSicle Finance no solamente están allá, sino también están metidos en Abracadabra Money. Y entonces, muy interesante, este chavo Squirrel también está actualmente tiene 16 mil seguidores, está en CoinGecko y está también es developer de Abracadabra Money. Georgie XO también trabajando para PopSicle Finance y Abracadabra Money. Este chavo, Wims, bueno, chica, perdón, Wims-Z-, está trabajando en PopSicle Finance, ¿sale? Y este chavo también, Bit PopSicle Finance, prácticamente todos ellos trabajando actualmente. Entonces,
El stand de PopCycle, ¿qué va a ser? Prácticamente va a ser un B3, un optimizador de mercado, y prácticamente es un yield farming basado prácticamente en algo así como funciona Zapier, que en alguna vez les comenté, pero con un rendimiento más amplio y con mayor liquidez. Entonces ellos nos van a dar prácticamente basados en el token de ICE, ¿sale? Un rendimiento que puede ser muy muy alto, hasta 110% o de 99% para el tokens de ICE. Entonces, pues siempre que alguien les ofrece rendimientos de 1 millón, 1,000 millones, o sea, es irrelevante, no es basado en la liquidez, pero pues esto es lo que ellos están todavía manteniendo durante cierto tiempo. Entonces, ¿qué es Orbeto? Hay dos versiones, como les decía, la Fragola y Sorbeto Limón. Particularmente esto es proveer Ethereum USD a un 70-30, lo cual va a entrar al pool de liquidez. Esa es una de las opciones, sin que ustedes muevan nada, o pueden ustedes meter solamente Ether USDT para que el mismo mercado interno de PopCycle, el Sorbeto, lo cambie y lo deje en esta evaluación, 70-30. Entonces, esto puede ser particularmente basado en estrategia, y les van a dar un token que es el PopCycle Liquidity Provision, que les va a dar rendimientos basados en un 60-40 de lo que ustedes estén ganando. El rebalanceo va a ser totalmente por Automated Market Maker y por contratos inteligentes. Entonces, ¿qué es el beneficio? Que les van a dar, les van a optimizar los gas fees, es decir, va a haber menos gasto en gas fees. El capital es más eficiente, dado que Fragola rebalancea los fondos del capital, y siempre va a haber algún buen rango para trading. Y además, lo que ustedes no van a necesitar es estar monitoreando, sino nada más Fragola les va a dar como un resumen, ¿no? Y para Sorbeto Limón prácticamente es lo mismo, pero como les comentaba, este agregador de liquidez está corriendo sobre Binance y actualmente sobre Ethereum. Entonces, ustedes pueden depositar cualquier cosa, cualquier combinación, y esta liquidez se va a distribuir en PancakeSwap, Uniswap y SushiSwap. Y pues cualquier persona pues prácticamente puede estar expuesto a los diferentes mercados, ya lo que ustedes quieran tener en cuenta. Particularmente hay dos tipos. Está Fragola Lite, en donde ustedes van a poder encontrar una plataforma algo así, en donde ustedes pueden hacer cualquier tipo de depósitos para la liquidez, abrir sus posiciones, retirarlas, depositarlas, etcétera, ¿sale? Y evitar pues tener alguna pérdida más adelante. Entonces, esto evidentemente está lastimado por lo que es el impermanent loss. Pero pues recuerden que si el revenue es mucho más alto, pues el impermanent loss no es algo que te tenga que importar. El Sorbeto Fragola Pro, ustedes pueden hacer mucho más depósito, algo más profundo, crear sus propios pool de liquidez con mucho mayor rendimiento. API es de 75%, 71%, está buenísimo. La verdad es que si ustedes tienen una inversión grande y la quieren depositar en PopCycle Finance, buenísimo. No ha sufrido ningún hack, varios ataques, pero ningún hack hasta el momento. Y pues lo que les comentaba del USDT, que lo pueden ustedes actualmente pasar hacia cualquier otra exchange, que puede ser Ethereum, EOS, Tron, Algorand, Smalo Potions, lo que sea, y OMG, pero pues todavía no está presente, solamente lo están corriendo sobre Phantom y en este momento Binance. Tienen su propia token, que es el ICE token. Hay 69 millones de tokens. Actualmente el 50%, el 30% de esas tokens está en circulación, y de ese 30% el 50% está en circulación, que son más o menos unas 11 millones de tokens. Me gusta mucho los tokenomics, aunque recuerden que pues eso puede cambiar de un lado en cualquier momento. El team se queda con el 25%, airdrops el 20% de los que ya se han entregado. Va a haber un pago del 2.8%, o sea, va a haber un pool de liquidez para los pagos en caso de que haya un hack del proyecto. Un DAO que va a estar conformado por 15.5% del total de tokens. Van a regalar el 27.3% del liquidity pool. Intel Farm Offering, esto va a ser para lo inicial. Es prácticamente el 50% de esto, está más del 50% está, es de los de las personas que estemos metiendo dinero allá. Hay otros tokens que son las NICE tokens, las NICE tokens, que son basadas en cuando ustedes depositan ICE, lo convierten en NICE, y este minting va a permitir que tengan ustedes exposición a los intercambios con un prácticamente APR del 91.95%, y de hecho pueden de todos modos ustedes tener un doble APR
Además de cambiar a NICE, ustedes pueden depositar ese mismo NICE en otro lado para que puedan ustedes ganar sobre esa misma plataforma, sobre ese mismo par. En el bridging, ellos ya tienen también su propio bridge, actualmente sirviendo solo para Phantom y para Ethereum. El precio actual de PopCycle está en $494. Ha subido un 31% en las últimas 24 horas. Su valor más alto llegó hasta los 1.300 pesos. Evidentemente, esto está todavía por disminuir. Y actualmente hay un max supply de 24 millones, según esto. Aunque nos dijeron ahí que son 68 millones. Pero el total supply es de 11 millones en este momento. Entonces, prácticamente esta es la plataforma. Les voy a cambiar un momento la pantalla. ¿Sale? Ok, aquí estoy de regreso. Entonces, así es como ustedes van a ver el Pop Cycle, ¿sale? Me salí para poder entrar con mi plataforma. Entonces, estos son los rendimientos: 123%, 171%, 244%. Entonces, estos son todos los optimizers que ustedes pueden encontrar. Evidentemente, ahorita estoy en Ethereum, ¿sale? Pero pues ya está el deployment sobre Avalanche, Phantom, Binance Smart Chain, Arbitrum y actualmente ya en Matic. Matic todavía no tiene todo, todavía no tiene todos los productos, que es el staking y etcétera, pero pues sí tiene rendimientos altísimos, PopCycle, para cualquier cosa. Entonces, pues no es recomendación de inversión, pero pues se me hace un excelente proyecto. El siguiente proyecto que les quiero mostrar se llama Taiga, ¿sale? Taiga actualmente está. Es la primera plataforma que ya está en línea sobre el testnet de Mandala. Ayer se tuvo una reunión con la gente de Akala en un crowdcast, en donde contestaron preguntas y mostraron este primer proyecto que ya está por correr sobre Akala. Entonces, Akala ya está produciendo bloques, todavía no caen las tokens, pero ya se está empezando a construir sobre Akala. Entonces, Tai Kusama sale prácticamente, ya va a ser este proyecto de Taiga, que va a ser prácticamente para proveer liquidez para cualquier trader y líderes de proyecto. Entonces, ustedes ya se pueden unir acá, sale con ellos para saber un poquito más de Taiga. Y pues prácticamente, ¿qué es Taiga? Taiga es el primer mercado de sintéticos en Kusama para proveer liquidez. Entonces, ¿cómo pueden ustedes hacer un minting de Tai Kusama? Aquí vienen las características, pero pues prácticamente lo que aún se puede hacer únicamente sobre la red de Mandala. Entonces, Mandala es un testnet, aquí no hay dinero todavía, pero prácticamente es cómo se va a ver cada uno de los proyectos, qué assets son los que ya están planeando tener, y particularmente es el primer exchange, sale corriendo sobre prácticamente Akala y utilizando Akala. Aquí ustedes pueden hacer el minting de la Akala USD, sale, y el swap de todo esto que les estaba comentando más adelante, incluso para tener un DOT líquido para poder depositar en otras crowdlands cuando sea importante, cuando sea necesario. Tienen también un liquid staking, evidentemente todavía no sabemos cuánto se debe de pagar. Esto es lo que cobran, pero pues el APR dice por allá que es de 20%, ¿sale? Entonces, también buen proyecto pagando en Akala. Aquí viene la sección de earning, que es cómo lo pueden ustedes ser parte de esto. Pueden proveer liquidez, ¿sale? También tiene gobernanza, es una DAO, para tomar decisiones sobre los proyectos que se estén realizando acerca de Akala Mandala. Evidentemente, actualmente no hay nada de eso. Estamos corriendo actualmente sobre Karura, en donde hay 63.000 tokens. Holders del token de Karura, y actualmente pues ya Karura prácticamente está corriendo. Todavía no tiene mucho proyecto, pero seguramente Kai va a ser el primer proyecto que corra ya también sobre Karura, y cuando se conecte también a Kala más adelante. Entonces, ya prácticamente para terminar, esto fue lo que me motivó a hacer lo que les voy a platicar. Entonces, trabajo actualmente para muchas empresas, afortunadamente,
Pero por la cuestión de los artículos y de los papers, pues de cierta manera siento que hay muchos que no deberían estar publicados. Y pues estas mismas empresas en algún momento pueden pagar para que sus proyectos salgan mejor de lo que estaban, ¿no? O que no se publiquen ciertas cosas. Entonces uno puede, no puede saber cuánto está ganando un proyecto si no te lo pagan a ti. Entonces, con base en eso, creé una DAO. Actualmente ya tengo esa DAO. No se las enseño todavía porque está en proceso de construcción. Pero lo que vamos a hacer en esa DAO va a ser revisar artículos y pagar presupuestos y pagar becas para que nuestras personas pertenecientes a esa DAO puedan viajar y puedan hacer eso. Así que si hay algún developer por ahí o alguien que nos quiera becar, pues estaría chido. Se reciben donaciones. Ahí me contactan a cryptoreumendi@protonmail.com. Muy bien, la primera plataforma que les voy a enseñar de cómo crear su DAO es DAOstack.io. Aquí, pues prácticamente ellos están con la intención de construir redes colaborativas. Ustedes pueden lanzar cualquier DAO. Particularmente, ¿qué es lo importante de un DAOstack? O sea, de hacer una DAO. ¿Por qué? Porque necesita coordinarse acerca de mercados compartidos. Es decir, no hay un CEO, un CEO, un CIO, sino todos somos COOs, todos podemos tomar decisiones de manera cooperativa sobre cómo se va a mover esa empresa. ¿Y cómo? Pues sin tener un gobierno central, ¿vale? Y prácticamente, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues ustedes pueden tener, cortar costos, utilizar el dinero de la manera más efectiva y además escalar hasta donde quieran. Particularmente, entonces es muy interesante porque aquí en Alchemy, ¿sale? Es donde se realiza el proyecto. Entonces pueden ustedes ganar algún grant, algún patrocinio basado en DAO. Puede haber control de la aplicación basado también en DAO Stack. Pueden tener un mercadito físico al DAO y puede haber alianzas entre diferentes DAOs. Entonces aquí ya hay un Genesis DAO en donde ustedes pueden aplicar para el launching. Entonces, ¿cómo funciona una DAO? Prácticamente es el community layer, es decir, la base de un pastelito en donde las personas están haciendo colaboración. Y de ahí vienen las dApps, es decir, que arriba va a existir algún tipo de aplicación como Alchemy, prácticamente en donde se van a tomar las decisiones. Todo está basado en tiempo real con este Google actual que es The Graph, ¿sale? Y va basado también en este proyecto que es Archives y Arc, que es prácticamente la creación de bloques, que es la blockchain de Arc, prácticamente para que todo quede sobre este mismo proyecto y abajo en donde ustedes la crean, que es aquí prácticamente la blockchain en donde va a estar corriendo. Entonces, estos son actualmente los patrocinios que tienen, o sea, la gente con la que están actualmente trabajando, incluido también ya algunas en Polkadot que están corriendo. También va a haber un sub-DAO en Polkadot, entonces esté muy interesante. Entonces esto es para empoderar, coordinar, es escalable y además descentralizado. Esto es el crecimiento que he tenido sobre Reddit, actualmente sobre DAOstack, y pues prácticamente esto acerca de que pues no pueden actualmente mantenerse a lo largo del tiempo. Esto, por ejemplo, en los suscriptores de cable. Entonces, ¿cómo puede poner a trabajar la comunidad DAOstack? Entonces, cualquier persona puede subir un proyecto a la DAO y estas proposals se van a ser votadas para poder llevarse a cabo. Entonces, estas proposals además son llevadas a la comunidad para ser votadas y el poder de voto está basado en la reputación y entre más uno contribuya va a tener mucha mayor reputación, así como el GitHub. Sería buenísimo que el GitHub fuera una DAO, ¿no? Y Alchemy pues tiene actualmente muchísimo trabajo acerca de eso y tiene además seguridad y transparencia. ¿Cómo es el proceso de lanzamiento? Pues prácticamente se aplica, se lanza y listo. No tiene mayor ciencia. Ahorita les voy a ir enseñando. Entonces, actualmente son las DAOs que ya están corriendo sobre Alchemy. Y aquí es muy fácil. Le ponen Create DAO. Entonces, le ponen Crear DAO. ¿Vale? Se está cargando. Ah, está el white paper. Yo les recomiendo que si ustedes no tienen. Ay, Dios. Si ustedes no tienen el conocimiento actual de la
Entonces, muy bien. Este es el white paper, léanlo, la verdad se los recomiendo mucho, van a entender qué es la gobernanza, cómo se mueve, las decisiones, la reputación. Entonces, pues no me voy a centrar ahorita en eso, ya lo vimos en el video pasado de hace 2 semanas, así que échenle un ojito. Entonces, aquí ustedes solamente le ponen el nombre, vamos a ponerle DAO Chirulera era y su símbolo, ¿sale? Bla, 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 bla. Entonces, bla, esto es lo que ustedes harían. Después se van prácticamente a la configuración, ¿sale? Les voy a enseñar en la otra cómo se hace, pero pues aquí no voy a hacer ahorita el deploy porque está en XDAI y en Ethereum. Entonces está bastante caro, así que pues para propósitos del video no me encanta. Este es uno. La otra que me gustó más es esta. Sale que se llama aragorn.org, en donde ustedes pueden crear también su DAO y tiene diferentes formas de organización que les voy a mostrar mucho más adelante. Basado prácticamente lo mismo, hablando prácticamente lo mismo, pero ellos ya están corriendo DAOs sobre AP3, Decentraland, NFTX, PyDAO, BrightID y Bradyr. Entonces, ustedes ya pueden incluso encontrar las DAO aquí, ya están, así que pues no hay tanto problema. Entonces, nos vamos, por ejemplo, acá a Level Up Your Knowledge of DAOs. Aquí pues, ustedes pueden leer acerca de qué es una DAO, cómo unirse, para qué sirve, cómo puedo crear una DAO de caridad, una DAO de hedge fund y cómo unirme. Entonces, ustedes aquí pueden leer prácticamente y cómo se crea una DAO y nos cuenta la historia de cómo se creó el Proof of Surf de Surf Finance y cómo levantaron, si no mal recuerdo, 50 millones de 5 millones de dólares, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces está muy, pero muy interesante. Entonces, ¿por qué una DAO? ¿Por qué a mí me interesa tener una DAO? Porque son inclusivas, democráticas, transparentes y no necesitan permiso de nadie para ser actualmente creadas. Entonces, estas son las de Alchemy. Hay muchas más aquí en Aragorn. Entonces, ustedes pueden entrar aquí en el client o en el govern. ¿Sale? Entonces, entran fácilmente, le ponen acá, crear organización. ¿Sale? O pueden abrir una organización ya existente. Por ejemplo, miren, está aquí Lightpeer. Sale entonces, dice que necesitamos Ether, pues no tenemos Ether. En este momento no me gusta que vean. Listo, el deployment no necesariamente tiene que ser en Ethereum, sino puede ser también en Matic. Entonces, estas son las soluciones que ustedes pueden tener. Pueden hacer una compañía, una membresía o crear simplemente por reputación. Entonces, vamos, por ejemplo, a poner compañía. O sea, aquí en compañía ustedes dicen qué es lo que se va a hacer, si va a haber votación, tokens, finanza y si va a haber algún tipo de agente, ¿sale? Vamos a ponerle que sí para que tome las decisiones. Y el registro va a ser sobre aragornpm.eth. Entonces, ustedes ponen aquí el nombre, vamos a ponerle Chirulera 2. Sale y van a ver si está disponible. Le pones a Configure Template, donde ustedes dicen cuánto soporte quieren de la comunidad, la aprobación mínima de votos que deben de tener, pues, para poder hacer estos cambios y la duración de los votos que debe de tener. Pues vamos a ponerle por ahí un día. El token, le vamos a ponerle Chilur. Y el cómo quiero que sea, CHLR, por ejemplo. Y el account, aquí ustedes van a poner el account address a donde quieran mandar sus tokens para primera vez. Le ponen aquí Review Information y lanzarla en Matic. La pueden lanzar en Matic, la pueden lanzar en Ethereum, la pueden lanzar en Avalanche, y si no mal recuerdo también en Phantom. Entonces, pues ustedes tranquilamente y rápidamente pueden crear una DAO, pueden crear su propio token. Yo ya creé mi propio token, es bastante fácil. Así que pues no tengan problema. Entonces, no se me hace nada difícil. Sigan revisando, sigan aprendiendo. Yo creo que es la única manera en la que vamos a salir adelante entre todos y encontrando este tipo de proyectos. Entonces, les dejo por último este Parachains Info que se les he compartido recientemente. Les he estado dando el Twitter que estoy muy interesado en Affinity, Composable Finance y Centrifuge. Pero particularmente para Kusama me interesa mucho Cross Shadow. Entonces, por motivos de tiempo no me quiero extender, pero prácticamente Cross Shadow es sobre datos. Es decir, están intentando ser el siguiente Google Cloud o el Cloudflare o el ay, se me olvidó el nombre. Ay, este de ay, se me fue el nombre. Pero están intentando ser estas nubes
de información. Entonces ya les creé la primera lista en donde tenemos a Filecom, Custom Network, Cross Shadow y Folder Protocol. Evidentemente a nadie le interesa esto ahorita, está muy verde, pero imagínense que ya no van a necesitar discos duros, sino todo lo pueden marcar en la nube y la nube la guardan en la nube y la nube no necesitan estar pagando una suscripción, sino ustedes compran su token y para poder mintear y para poder guardar esos NFTs donde van a tener sus propios tokens, pues vamos a tener ahí la oportunidad de ya no estar gastando en nada y va a ser de la comunidad, ¿vale? Entonces, muy bien. Barktech, ¿qué tal? Timothy, ¿qué onda? Muy buenas, muy buenas. Pues, no veo preguntas en el chat. Estamos prácticamente ya listos para terminar, ¿sale? Vamos a echarle rápidamente un vistazo a cómo va el mercado. Pues hay una velita que va subiendo, está interesante, ¿sale? Pues tengamos eso en cuenta, sigan viendo todo, ¿sale? El Standard & Poor's sigue prácticamente igual. Así que bueno, eso sería todo por mi parte. Espero verlos pronto, que estén muy pero muy bien. Yo soy CryptoReuMD, muchas gracias a todos por su paciencia. Espero esta información les haya servido, les guste lo que están viendo, lo que estamos platicando. Y si tienen alguna duda, o sea, me pueden encontrar por aquí por YouTube, me pueden escribir ahí, estoy en el chat ya de Espacio Cripto. Estamos creando la comunidad también de los Yuka Coins, que somos algunas personillas por ahí que estamos en alguna región del país actualmente en México. Y pues las cosas se van a poner muy bien. Es un muy buen 2022. No recuerden el giveaway que vamos a tener el próximo. Les diríamos el domingo qué es lo que vamos a hacer. Y sin más, ¡hasta luego!